El escándalo del día es una cosa que sucedió hace 10 años. El escándalo del día sucedió hace 10 años, pero hoy se reedita, mirá. ¡No! ¡No! Nuevo conflicto diplomático Argentina-Uruguay. Zaira Nara y Forlán nos van a llevar a la guerra. No, nosotros no nos damos besos en público. Pero esta no es público, vaya a tu casa. La cocina de tu casa. Obvio. Bueno, beso y llamado, no quiero largo, cortito. ¡Qué lindo! ¿Vos puedes creer? Justo cuando Alberto se reúne con Cristalina para arreglar el bardo del FMI, aparece un nuevo conflicto diplomático en puerta para cuando vuelva. Y todo por culpa de Zaira Nara, que armó más lío que las papeleras de Fray Bentos. Era muy chica, entonces sí. Como que tenía mucha inseguridad de muchas cosas sí. Y como que no me daba cuenta porque estaba como en esa de que, bueno, debe ser lo correcto. Pero lo suspendió ella el casamiento igual, ¿eh? Vi un mensaje en WhatsApp que no me gustó. Una fiestita. Sí, se, lo, de soltero, se lo conté a mi hermana y te dije, no me caso. Y estas declaraciones sí. de Zaira en el programa en Los Mamones, ¿cómo cayeron en Uruguay? Ha sido una cachetada, una bofetada. Y les pareció que era más de lo mismo. Por ahí la gente dice acá, ¿todavía tiene que nombrarlo? Y es que Zaira volvió a recordar su fallido casamiento con Forlán y se escudó en que era chica y la situación la abrumó. Pero vale recordar que hace unos años los que terminaron abrumados por el derrotero mediático de la parejita fuimos nosotros. Con la esposa de otro jugador le pagábamos un dinero y lo seguían otros maridos. ¿Usted también mandó a investigar en algún momento a alguien? No. Zaira no, no es así de seguir. No, no he tenido necesidad. Lo contratás, le rompen el tujes. El pedido era de Forlán y otro jugador más de la selección. Los dos pidiendo mina. El sesgo populista. A mí me dicen una docena de chicas. Eso es imposible de hacer. Ese mail le llega a Zaira. Son buenos tipos, pero no son sutiles. La intentan calmar diciendo, bueno, debe ser la despedida de soltero, le dicen a ella. Creo que estoy llorando hasta la vista y nada, Jorge, estoy mal, te juro. O sea, no tengo muchas ganas de hablar, simplemente salir a decirles a ustedes que estoy superando un momento que difícil. La cosa es que en Uruguay no cayó muy bien que cada vez que Zaira toca el tema por arte de magia, cambien algunos detalles de la historia. Y por cómo se lo toman, parece que eso los ofende más que recordarles que el mate es argentino. Esa foto del bautismo me parece que describe la situación. Ahí estamos viendo la foto de Forlán tratando de salir corriendo a ver dónde estaba buscando la salida. ¡Te quiero ir! ¿Qué es el casamiento? Zaira, ¿fue la relación más fuerte de tu vida? No, tuve una, mi primera exnovia. ¿Y cómo se dio la ruptura también? ¿No? Por eso me reía, obviamente, que te decían cornudo. Obviamente que cuando... Suena más liviano que te pueden decir. Ahí está. Que hable para afuera ese muchacho Forlán, ¿no está así tratando de entender lo que dice? ¿Para cuál es el lío? Que cada vez que habla de la otra orilla no les gusta que vuelva a retocar el retomar el tema. Sí, es una familia muy que hay ciertos muy detalles que van cambiando. Sí, bueno, que los detalles cambian, sí, chicos. Pero igual sí. me parece que si él hubiese, el que es caballero siempre queda como que ella lo dejó. Sí. No estuvo caballero. Siempre a favor de una Argentina y de Zaira, él no estuvo caballero, quedó como el vivo, la dejé antes. Y lo que quedó demostrado es que a él no le gustan los bautismos. Fue ese bautismo. Ay, no. Salió corriendo porque se dio cuenta que lo desplumaban. Dios mío, no. Y además ella le hizo precio a Forlán, porque en realidad si ella hubiera contado lo que encontró en ese celular, la verdad hubiera quedado muy mal parado. Encontró un mensajito que, bueno, decís, bueno, con una chica, al estilo de un conductor, qué sé yo. Al estilo Kavak, decís. No era una chica, era una colectivo de chicas. Era una invitación a Festichola. Claro. Es un equipo. Son 11 jugadores, necesitan 11 chicas. Necesitaban algo. Sí. Ahora, ¿cómo se repite el patrón con los futbolistas? No quiero ser prejuiciosa. Igual acá no hay ninguno, así que me puedo despachar. No. Lejos de mi espíritu, Ramos. Pero digo, un poco también es lo que le pasó a Wanda con Maxi López. ¿Se acuerdan del mail donde denunciaba las 7 o 9 infidelidades? Las enumeraba una por una. Para mí que los pibes mandan el mail y no saben a quién mandan. Lo mandan así. Ah, es spam. Claro. Tienen un copy-paste. Y largas, mandamos claro. este. No,
Lo, igual esa es buena excusa. Bueno, pero por eso Wanda es la que toma un poco la batuta y habla en nombre también de su hermana. Es la que botonea que el mail que encontró, el mensaje que vio, y es la que más o menos da a entender que hubo un cierto seguimiento a ciertas personas. Sí. Y ¿no? Porque ya tenía la expertise, Wanda. Sí. Ya había hecho todas las habidas y por haber para detectar las infidelidades. Entonces le pasó todo el know-how. Todo. Sí. Que ella va cambiando la versión porque no quiere. Porque ella esta vez no repitió lo de las chicas, lo del mensaje. Cuidó un poquito. Dijo, bueno, no era muy chica, ¿no? Lo quiso cuidar. No sé de qué se nos ahora, está mal, jugar. Por ejemplo, que lo que le endilgan a la pobre Zaira es que cada vez vuelve a tocar el tema cuando le hace una nota, vuelve a tocar. Está mal, es parte de su pasado. No, y además le preguntan. Quiera, ¿no? Le preguntan. Recordemos que esto arranca en la nota que da con Jay Mamón. Y bueno, si me preguntan, ella no tiene nada que ocultar. Pero y tiene la conciencia impoluta. ¿No tiene que caducar el tema en algún momento? Ya está, no se habla más de esto. No. Pero igual los ven los dos en la foto y están buenísimos los dos. ¿Vos viste lo que son? No, mirá lo que son. La laguna azul. Perdón. Olvídate. Él parece una viejita, no me parece nada lindo. Pero no, no, no es lindo. Orlán no es lindo. Tiene un físico, a mí la cara no me importa. Pero lo que pasa, Gaby, yo te explico una cosa. Vos estás mal sentado. Vos estás mirando esto. Date vuelta y mirá. Mirá ahí atrás. Es un problema de perspectiva. Yo digo que no se usa. Mirá ahí y mirá para acá. Mira. Eso me parece lo más sexy del mundo. Porque ¿sabés qué? Esos abdominales. Esto es vergonzoso, no. Eso es hermoso. Dicho, esos abdominales son producto del gimnasio, claro. Y son fríos. Las pancitas son productos de la sopa, son calentitas. Ay, sí. Es una linda teoría. Tienen asado, tiene que vino, cerveza. Tienen vida. Abdominales, todo el día, bicho, te banco. Me encanta que el bicho le da pelea hasta Forlán, está bueno. Si yo tengo ese físico, no me compro nunca una camisa. No, desnudo. Te ahorras una fortuna, además. Los canjes, ahora, todo. ¿Las cosas no caducan porque uno no se las olvida o porque realmente le preguntan y las tiene que decir? A mí me parece que son marcas mediáticas. Es decir, la icardiada no va a caducar nunca la vida. No. Y me parece que esto, el menos mal que no me casé, que fue la frase que casi se puso en una remera, Zaira, tampoco va a caducar. No, es eso, digo, que te acompaña, para bien o para mal. Claramente la cosa no terminó bien. No, terminó como el culo. Claro. Por eso. Ella no te diste cuenta que todavía sigue. No, por eso no la pueden superar. No, pero digamos, digo, un momento en la vida, ella está en pareja ahora. Sí. El marido no le dice, basta, sí, Zaira, ya está. Igual. Yo no hablaría. Estoy yo acá, ya está. Sí. No hablaría de mis exparejas en televisión, ¿no? Da. Contame de tu ex pareja. ¿Querés que hablemos de tu pareja? No. Aparecen las fotos, no. Uno tiene que esconder eso ahí, claro. para que no salga el Igual tema. El conflicto fue que cambió la versión, porque la primera versión es... Forlán la deja. Y en esta versión ella dijo, yo lo dejé. Entonces ahí de Uruguay saltaron los amigos uruguayos y toda la periodista uruguaya. ¿Sabés que como viene la Copa América ahora están haciendo este quilombo para promocionarlo? Sí. ¿Viste esas conclusiones que sacamos que no vienen a nada, pero son simpáticas? De verdad, la cara de ese muchacho en el bautismo, ese familiar, era... No le gustan los bautismos. Sí. Ahí vos te das cuenta. No, él dijo, yo me quedo acá... Y me voy a tener que poner a trabajar en serio porque vio como que el ambiente era... No. Había que mantener ese ritmo. Y también me parece que la familia Nara se le hizo un poco pesada. Bueno. Viste que en su momento se decía... Yo lo adoro, Andrés. Invasiva. Invasiva, claro. En algún momento se dijo que Andrés usaba el nombre de Forlán para hacer no sé qué rara maniobra de importación, de cuestiones de autopartes, lancha partes. Lo tremendo es cuando... Mirá, ahí está, mirá esa cara. Mirá esa cara de qué estoy haciendo acá. Sí. Dios. Es cuando te casás con una persona, pero te casás con la familia. Eso es tremendo. Sí. Claro. Sí. Y los Nara son clánicos, cuando ¿viste? Es el clan, cuando es todos los domingos, los ravioles a la casa. Don Nara parece que pedía que le traigan motores de 1.5 metros. Bueno, eso. Si sos, es tu suegro, ¿cuántas veces uno ha hecho eso? Bueno, y a buscar un repuesto. Me parece que hizo bien. Pidió ayuda, salió de ahí y pudo lograrlo. Estamos otra con Zaira. Que está Zaira. Pidiendo ayuda y que tiene un gran problema. Bien, pará. No doy abajo con tantos problemas, Diego. Bueno, ¿cómo? Marina tampoco. Marina no preguntó. No, yo no. Hoy pero a mí me hablamos toda la tarde. Un programa divertido. No. Son dramas. Una vez más en la tele te mintieron, bicho. ¿Por qué te trajimos a vos, bicho? ¿Jorge está bien? No sabemos. ¿Y por qué estamos los tres de negro? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo y no quieren decirlo? No. Revisa el Twitter, bicho. Revisa el Twitter. Esto no es terrorio. Si alguien sabe algo. Fue porque dije, bueno, me pongo en negro por las dudas. Y eso que nadie dijo se fue de gira porque hubiera sido terrible. Dios mío, no, pero nos preocupa otra cosa, digo. Y a mí. ¿Qué pasó? Sí, y yo no dormí en toda la noche, no pegué un ojo. Dios mío. ¿Ustedes leyeron el tuit de Karina Jelinek? Tremendo. ¿Alguien sabe si está bien Karina Jelinek? Ahí está. Un grito desesperado de ayuda. Ahí está Karina. Sí.
Buenas noches, les cuento algo, voy a leer como puedo, ¿no? Sí. Les cuento algo, ahí está, les cuento algo porque si me pasa algo, quieren saber, no quiero que me pase nada, quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo, está no clarísimo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el autor? No se sabe, sí, claro. Es un pedido de auxilio muy confuso, pero es que sí. Hay una loca que la acosa, que la molesta. Todos interpretamos eso, sí. La verdad que sí. Que le están queriendo matar. Y por lo menos un hostigamiento. Buenas noches, les cuento algo porque si me pasa algo... El arroba no entendí, arroba pasa. Estaba nervioso y se le escapó. Claro, uno escribe como puede. ¿Quieren saber? No quiero que me pase nada. No. Quiero vivir y una loca no me va a dejar... De dejar penar. Es una doble negación. ¿Cómo? Esto quiero, Gris. ¿Qué es el predicado más o menos cuál sería, no? No sé. Igual la idea general. Claro. No, esto lo mandó ayer por la noche, ¿no es cierto? Esto fue ayer por la noche. Así que hoy, a la mañana, no sé si a primera hora, pero tempranito, hizo una aclaración que vamos a compartir, por supuesto, y nos dejó a todos bastante más tranquilos. Ay, estoy bien, Ángeles. A Debrito, ¿a quién le hablaba? Ángeles, disculpen y gracias por sus mensajes. Claro, hubo una revolución. Suerte. En Twitter, sus fans estaban preocupadísimos. No dormimos, no, y nunca supimos qué le pasó a Karina Angelina. Hubo una confusión porque parece que anoche, según la información, alguien le dijo muy fervorosamente, te voy a echar un polvo que te voy a matar, y ella se imaginó que le iban a envenenar. No. Y después resulta que no, que era otra. Ella temía por su vida y era al contrario. Claro. Iba a pasar un buen momento. Se levantó disfrutando la noche. Fue fuerte, ¿eh? Todavía no son las 10 de la noche, Ramos. Bueno. Hay que moderar. Se han dicho cosas peores. Estamos hablando de veneno. Sí. ¿No es cierto? Sana. Envenenar, claro. Sí, claro. La verdad, muy tranquila, a mí no me dejó. Esto lo tengo que poner porque, por supuesto, estas cosas cuando se ponen en Twitter, la gente se preocupa. Entonces le empezaron a preguntar si había hecho la denuncia propiamente en una comisaría, si qué le pasaba y todo. Y al final, nada. Ángeles, está bien. Es raro porque te dejan ascuas toda la noche sin pegar un ojo y a la mañana siguiente resulta que está todo. ¿Todo bien?